Hola. ¿Qué onda?
Vamos a la fiesta, anoche comienza y quiero gozar. El DJ comienza y mi naturaleza es ponerme a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Perdón, hola. No, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Buenas, buenas, buenas a todo el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de UNAMA y de Isurus TV. Como siempre, acompañado de los mejores, el mejor relator, caster, y que se parece un poco bastante a Maluma, el señor Mirko Torres. ¿Cómo estás, Mirko? Bien, bien, Cane. Contento otra vez de estar acá, de ver otro partido de Isurus como todos los días, como siempre. Así que nada, nada más que decir, muy feliz. Esperemos que Isurus pueda ganar hoy. Y así que sí. Al señor Juan Boscato. Buenas, ¿cómo están, amigos? Sí, esperemos que Isurus se pueda levantar de la derrota de anoche. El partido, el Verge Team arranca a las 7, está programado para esa hora. Así que vamos a estar media hora remándola, tranquilos, chill. No, remándola no, porque después de lo que pasó ayer, a ver, vos nombrás derrota. Pero sí. A lo que le importó a la gente de Isurus en realidad fue el partido anterior, que es del RMR, Roa tu Río. Victoria impresionante 2-1 versus la gente de Imperial, y creo que es lo que todos querían y lo que todos les importaba en realidad. Sí, sí, el partido importante se ganó, pero bueno, yo lo decía más haciendo referencia a esta liga, que es el partido que vamos a tener ahora. Pero sí, el partido importante de ayer era contra Imperial y se pudo ganar, y eso es lo más importante de todo. Yendo un poquito a lo que es el Tributo Major, el Tiburón vuelve a jugar el viernes otro partido clave, que es contra Vivo KD. Lindo partido, que también se juega el todo por el todo. Si el partido pasado era importante, el que viene es importantísimo como para decir, bueno, ya tenemos un 70-80% clasificados a los playoffs del RMR. Así que importantísimo ganar, importantísimo llegar de la mejor manera para lo que queda del torneo, y de que es el torneo de que todos los argentinos estamos expectantes, seas o no seas de Isurus, pero que sí seas amante de los esports. Y que siempre donde juega un argentino, un equipo argentino, cualquier torneo, va, en realidad latinoamericano, pero más si de tu propio país, alentás por él y lo apoyás. Así que, nada, muy expectante. ¿El viernes a qué hora es esto, Juan? El viernes, sí, ahí te confirmo, Canes. A las 19, creo, ¿no? Era la noche, a las 10:30 de la noche. Viste, como no se puede salir, bueno, te preparás ahí una picadita, una cervecita, algo, te pones a ver al Tiburón. Lindo partido va a ser. Mirá lo que es ahí, Agus Pandita. Mirko, cumpliste el sueño del pibe jugando con los pibes de Isurus. Sí, sí, sí. Lo había respondido, pero la verdad que sí. La verdad, muy lindo. Así que bueno. ¿Cómo anda la gente del chat? ¿Cómo, qué cuentan? ¿Qué están haciendo esta tarde? ¿Tomando unos mates? ¿Tomándose algo fresco? ¿Una gaseosa? ¿Alguna mezcla de Fernet con alguna gaseosa? No sé. Está lindo el día, ¿no? Hace calorcito. Sí, lindo día. Y saben, no lo dijimos todavía, ya vi que lo están probando en el chat. Tenemos los iconos. Así que tenerlos. Con 80 puntitos del canal nada más los desbloquean por 24 horas. Si no, se pueden suscribir, que no hay problema. Pero no. Yo tengo 11.800 puntos. A ver, vamos a probar uno que me desbloqueé. Tengo 23.000. Yo tengo 39.000. Bueno, a ver, vamos a probar el otro también.
desbloquear. Vamos a probar los dos, a ver cómo, cuál queda más lindo. Che, están muy buenos los dos. ¿Cuál es tu favorito, Juan? El que es todo celeste. A mí me gusta el otro. Mirko desempata. Todo para pelear. Y yo te tengo que decir... Me gustan los dos, no puedo elegir uno. No, no, no seas pecho frío, no seas tibio. Acá no queremos gente. El lobo. Bueno, perdí yo, está bien. Están los dos despedidos ahora. ¿Qué se va a hacer? Spam de tiburones. No, pero no spam, es tiburón. Ah, chiste malo, ya arranqué. Ya empezamos con los chistes malos, Canebel. Despedidos, claro que sí. Pero bueno, lo puse a 80 puntitos, que es lo más barato que me deja Twitch, así todos los pueden usar y disfrutan. ¿Cómo pensamos en la gente, Juan, el tiburón? ¿Eh? ¿Sí, viste? Aquí llegó tu tiburón, nunca mejor dicho. Recién vuelvo el otorrino por los gritos de Mirko. Lo mataste, Mirko, a furia. ¿Mis gritos? Ah, creo que no. Está. Está bien, está perfecto. Canebel hoy está más formal sin el chupín de la campera. ¿Viste? Les soy sincero, gente. Yo estoy en la habitación donde casteo y todo, pero en el living de mi casa me están colocando un mueble. Están atornillando, están haciendo de todo. O sea, me cambié como lo primero que tenía y me vine para acá porque mi novia pintando en el baño los azulejos que consiguió, pintura para azulejos. Para pintar los azulejos del baño. Perdón, ¿existe pintura para azulejos? Existe, y si querés te la puedo mostrar sin tapando la marca, te lo muestro. Mira, no sabía. Existe la campera, la campera, mira, ya con todo lo que me dice. Existe pintura únicamente para azulejos. Y mi novia lo está usando. Entonces está pintando el baño en los azulejos blancos, lo está repintando. Tengo la combinación de blanco con otro color en la parte de abajo, queda muy lindo, y la pintura está muy buena, la verdad que tomó de una, igual después le vamos a dar otra mano más, pero bueno. Mi novia acá pintando todo. Allá, en el living, un muchacho que me está instalando un mueble, que es todo un mueble para tener la televisión, viste, hermoso, porque rearmamos el living de mi casa, gracias a Isurus también. Pusimos un sillón nuevo, pusimos un deck, algo así, pero para la tele. Entonces, salud, Mirko. Gracias. ¿Un qué? Un deck, para reírse. No sé cómo se llama. Es un mueble muy lindo que es, les cuento. La parte de abajo, contra el piso. Mirá lo que te dicen acá en el chat. Ah, mirá, Tazo, ahora compro para el baño que está negro ya. Y sí. O para la cocina, lo que tienen en cocina con azulejos, por el calor, el aceite y todo, sirve mucho. Bueno, es un mueble que va, en la parte de abajo va al piso, con puertitas. La dos, se centra la tele en el medio y al lado tiene dos estantes larguitos, agujero arriba, portita abajo y agujero abajo, y arriba otro más como que lo cierra y queda todo en cuadradito. Hermoso. Entonces los puedo invitar a mi casa como una picadita, a mirar un partido de Isurus juntos. Qué mejor. Bueno. Linda, hey, linda. ¿Cómo? Sí, un plan hermoso estoy haciendo. Es un plan hermoso. Tenés que invitar ahí a comer unas picaditas. Y estamos cobrando bien, gente. Acá en Unama. Chicos, a ver. Somos Isurus, somos Unama y tenemos la mejor gente que nos sigue. Así que quédate en casa. Claro, pero vieron que... A ver, ¿a ustedes les pasó que vieron que mucha gente con esto de la pandemia que no pueden salir y no se puede gastar en otro lado, reinvirtieron en su casa? Puede ser. ¿Qué? A ver, ¿no le da placer tener su casa bien, su casa limpia, su casa ordenada, remodelada? ¿Tu habitación? No sé, tu habitación, bueno, vos todavía en tu habitación, pero yo sí. al vivir con mi pareja y todo. ¿Les cuento una? Yo, antes de que arranque la pandemia, me iba a mudar. Me iba a mudar justo en marzo. Mira. Y bueno, pasó lo que pasó. Y sí, bueno, pero mucha gente le pasó. A ver qué dicen, ya flexean la billulla. Y bueno, hay que gastarla. Flexean la billulla, es Firefox, es un amigo, es atrevido este, ojo. Funebrero 96, en este momento estoy haciendo eso, Canebel. Y sí, es lo mejor que hay, porque a ver, invertís en tu casa, no hay nada mal. Para mí no hay nada malo que tener bien la casita remodelada, limpita. No sé, me da paz interior. Yo limpié toda mi casa. Y bueno, ahí está, mira, Firefox también lo dice. A ver, capaz que. A ver, yo no me daba cuenta cuando vivía con mis viejos. Pero yo vivo hace 5 años solo. Y no hay nada más lindo que tener la casa limpia, ordenada, qué sé yo. Claro, nuestro hogar. ¿Eso es el que bailaba en Pasión de Sábado?
¿Vos sos el que estés en portugués? Sí. ¿Sí? No. Se tiraron con la personal. Yo, la verdad que... Che, ¿vieron a Tute ejemplado? Ah, lo vi. Tute, dale, plate. Ey, una transmisión de un ama. Hacemos un hashtag que se pele Juan. En una transmisión de un ama. Mira, te voy a contar una. A ver, decime. A mí de pibito siempre me rapaban. No es que me pelaban, pero me rapaban. Y yo odiaba tener el pelo rapado. Te juro que lo detestaba. Y bueno, ponele, llegó la preadolescencia, entré a la secundaria más o menos. Y me, viste cuando te agarra la rebeldía que te querés hacer. Sí. No, yo soy independiente, qué sé yo. Y me había dejado el pelo largo, viste, para hacerme... Claro. No, mirá, soy rebelde, qué sé yo. El cantante acá de los pibes chorros. Sí, más o menos. Y en segundo año tenía baja matemática y le dije a un amigo, mirá, yo no tengo chance con esta profesora. Si la levanto, me rapo. Y la levanté y me tuve que rapar, pero fue hace 10 años, literalmente. ¿Hay fotos de eso, por favor? Puede ser, tendría que investigar, pero fue hace 10 años, literalmente, así que... No, nunca más. Como mucho es rapado los costados, el corte turro y nada más, pero... Bueno, Mati vio una foto mía, Mati vio una foto mía pelado. Es más, yo una vez me pelé con Mirko en un stream. No. En un stream la pelamos a cero con Mirko. No, no te creo. Sí. Los dos juntos en un stream. Ah, ¿de ahí es la foto que tenía antes en Twitter Mirko, que está ahí pelado? Ah, pero tengo una mejor aparte de esa. ¿La puede mostrar? La estoy buscando. ¿La puede mostrar en el chat? La es pelada de Barbie, claro. Claro. Bueno, los Disurus, Rever está pelado y se están pelando todos. Es que nos idolatran ellos a nosotros y como nosotros lo hicimos, ellos lo están haciendo. Sí, bueno, sí. Mati vio una. Nuestro jefe, en realidad, vio una foto de Mía pelado cuando me pelaron cuando debuté en primera. Que me hicieron, viste, creo que la vi, me la habrás mostrado, no recuerdo, pero... Yo te la mostré un par de veces ya. Puede ser. No encuentro la foto, no tengo la foto. Cayó tarde, gente, cayó tarde. No, pero además la tiró y me tiró la sonrisita ahí pícara y dije, no puedo hacer este chiste, no. Y bueno. No. ¿La tenés la foto, Mirko? No tengo. No, era... No. Fue no. Milenaria esa foto. Es buena, pero ¿no me la habías pasado por WhatsApp? No, tenías otra. No, vos me la habías pasado por WhatsApp. Yo borro todas las conversaciones. Y ponen en el chat. ¿Qué quieren ver? Bueno, si querés, mientras tanto podemos ver a Kane bailando. No. Mirko, la personal, no jugues con fuego porque te vas a quemar. Mira, por lo menos yo no me confundí en querer prender en mi canal y estaba en el Durama. Uf. ¿Pa? Lo tengo descargado eso. Personales. Hola, Rosana, bienvenida. ¿Cómo anda la family? Hola, boy? Rosana. Muy contento de tenerlo nuevamente, como siempre, que juegue el tiburón y nos den los permisos, obvio. Contá chiste, cara, no. Uno solo podría llegar a contar, pero... Como para distendernos un ratito, Boscato, ¿te parece? Bueno, contate unos chistes y empezamos a hablar de los vetos. ¿Ya están los vetos? Están vetando en este momento. Entonces, que la gente spamee y yo cuento un chiste. ¿Te parece? No me parece. ¿No te parece? No. ¿Pero la gente le parece o no le parece? No spamea a nadie, ¿no? Nadie, no sé. Bueno, listo, entonces no cuento, ya está. Vamos con los chistes, loco, contate un chiste, sí, de una, y empezaron a spamear. A ver. Bueno, sí. Voy a tirar uno así, chill, como quien no quiere la cosa. Un hombre va a una tienda de ropa y le dice, buenos días, quería una camiseta de algún personaje inspirador. ¿Gandhi? No, Mediani. No le gustó, me parece.
Hola, sí, ¿está Agustín? No, estoy incomodín. Gane, escucha, corté la transmisión. ¿Podemos parar de hacer esos chistes? Porque la verdad... Sí. Da un poquito de cosa. Estamos al aire, Gane. Date un chiste, pero que sea divertido. Por favor, te lo pido. Pero, escúchame. Tengo... A ver si te parece este. A ver. Mamá, en la escuela me dicen... Postre. Bueno, quédate serenito, hijo. No, Gane. ¿No? Está Gane, basta. Basta, Cane, por favor, te lo pido. Basta, por favor, te lo pido. Basta. A ver, a ver uno. No. Claro, tenemos que volver porque está esperando la gente. Espera, uno. A ver, uno rápido. A ver, dale. Decime. Un hombre va al doctor y dice: Doctor, me toco acá, me duele. ¿Qué tengo? El dedo roto, señor. No, acá. Pero eso sería una situación literal, ni siquiera es un chiste. Bueno, volvemos, ¿eh? Vale. Volvé a tirar otro mejor. Dale, tira otro. No, basta. Bueno, basta. ¿Volvemos? Estamos al aire. Bueno, volvimos nuevamente. Se nos había cortado un poquito la transmisión. Se nos cortó la transmisión. Y tengo un chiste. Uno más. Cane. ¿No? Sí, no, dale, sí, Cane. Uno más. Doctor, estoy lleno de pelo. ¿Qué padezco? Y usted padece un osito. Se está riendo Juan. ¡Se rió Juan! No, es que lo contaste mal encima, porque me hace acordar a cuando le cuenta a mí que dice, padece un osito. ¿Alguien tiene un cigadizo? ¿Alguien en el chat tiene un cigadizo? Bueno, pero es humor de salón, chicos. Es humor sano. Claro. No podemos contar chistes verdes. No, ahí negro. Sí, te juro que te reís. Sí, bueno, pero no se puede contar. Mirko, nos están pidiendo algo del chat. ¿Qué nos están pidiendo, Cane? Me parece que la gente del chat quiere sentir unas... cosquillitas. Che, ¿podemos elaborar en serio? Esto en su momento supo ser un stream serio. Esto. Pero para mí Moscato no sintió muchas... No. Todos, ¿cómo están? Vengo a comentarles que el mapa... Bueno, vamos a decirle los betos de A1. Dale. Isurus Beto Vértigo, Metagaming Beto Overpass, Isurus Beto Mirage, Beto Inferno, Isurus Nuke, Metatrain, y se va a jugar Dust 2. Opa, bueno, lindo mapa entonces. No sé si es lindo mapa, pero Isurus lo está jugando bien. Lo está jugando muy bien. La gente me pregunta, mi canal es @canevelgg, mi stream y mi Twitter, acá lo tienes, ISG Canebel. El de Mirko es Mirkot con 0 y T al final, el stream. Gracias por hacer spam. Para, que tiene razón Luquiña 846. Desde que vino Rombay se descontroló todo. Mal, amigo. Es verdad eso, ¿eh? Quiero culpar a Matías Bortolán por invitarlo a Rombay. Depende, si me seguís en stream, cuento y querés, cuento. Y si no, no cuento, como vos quieras. Y si me seguís a mí, si quieren más chiste de Canebel, tienen que hacer clic ahora en el link de Ainlab que va a aparecer en el chat. Tienen que seguirnos en todas las redes sociales. Nos tienen que seguir a los casters, tienen que seguir a un ama. Y nada más, y por ahí, Canebel se cuento otro chiste. Uno más puedo tirar si quieren. ¿Cuál es tu fruta favorita? La fruta más divertida, Juan. ¿La más divertida? Sí. No sé. La naranja, jajajaja. No. Puede ser, boludo. ¿El chiste? Perdón. No puede ser. No, el chiste de Cane. Abuelo, ¿por qué tenés los ojos cerrados delante de la compu? Es que Windows me ha dicho que cierre pestañas. Mamá, me piqué una serpiente. ¿Cobra? No, gratis. Cane, ahí puse música de vuelta. Por favor, te pido que pares con los chistes. La gente se está yendo.
Tengo uno bueno, Mirko, tengo no, uno bueno. No, no, pero ya me quitaste. No, no, basta, basta, no, no. Ya me quitaste el anterior, Cane. Escucha, Mirko. ¿Qué la, son? La gente dice, no, chao, me voy, que empiece el partido para que pare esto. Escucha. ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos? Científicos, Cane, científicos. Ya está. Basta. La gente está llorando en el chat, Cane. Espera, hola, ¿tenés libro? Un hombre va a una biblioteca y dice, hola, ¿tenés libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. Lo peor es que se ríe solo para que nos contagiemos. Se ríe solo. Es buenísimo. Se cae a pedazo. Soy celíaca. Encantado, yo antoniaco. Basta, Juan se está riendo. Juan se está riendo. Cane, no se está riendo, Cane. En serio, de última. Uy, pará. Nikito gastó 500 puntos para que callen a Cane. Listo. No. Yo confío en los 500 puntos de Nikito. Volvemos a las cámaras entonces. Que alguien canjee 500 puntos más y lo reactive mis chistes. Estamos amigos, chicos. Que alguien canjee 500 puntos y reactive los chistes. Tenemos 10 minutitos más. No, estamos gastando literalmente toda la previa en contar. Están gastando todo. Vamos, gastando 2.000 para que siga. No, pero mira. Mira, callar a Cane, sale callar a Cane, basta de chistes. No. Están gastando más de puntos. Uy, boludo. Qué mala onda que son, boludo. Chau, Cane, la gente me está censurando. A ver, vamos a hacer un poll. Hacer una encuesta, hacer una encuesta. Esto es una guerra, no se para más. Esto es una guerra, gracias, Cholo. Gracias a todos por hacerme NT, me ponen. Uno más, me lo pide, me están cajeando puntos. Yo te banco, Cane. Gastaron una banda de puntos para que te calle también, Cane. Pero a mi público. Que se calle. Con doble L. Doble L. Por las dudas. No, pero que calle, una calle, ¿ves? Para. Se banca igual a Cane, pero no cuentes chistes. Ey, pero el último fue muy bueno, el de celíaco y antoníaco. Ahí va, ahí quiero todos votando, vamos. Vamos a Cane. Che, Mirko. Vamos a Cane, sí. Es muy fácil la cosa. Igualmente tuve que poner que se calle, que siga porque por las dudas que no lleguen a entender, pero. Mirko, sí. ¿Qué fortuna que hizo Henry Ford con los autos? ¿Y su hermano Roque con los quesos? Míralo, Juan, se está riendo. Es bueno. Eso es bueno. Hay que admitir que es un poquito más bueno de los otros. ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien, amigo? Yo no puedo creer. Falta Mirko, pregunta. Si los zombies van a tu casa, ¿son bienvenidos? No, basta. No, basta, Cane. Basta. Te voy a mutear en el Discord, No me mutees. ¿Cómo te va? Listo. Bueno, gente, ahora ya podemos charlar seriamente. Una suscripción para que devuelva. Claro, hasta que nos donen $200.000 no lo desmuteo. Lo tenemos acá en el secuestrado. Sí, sí. Andás a ver lo que debe estar diciendo ahora. Empieza a las 7, Nico. Ahora en 10 minutitos. Perdón, Juan, pero la gente votó no que siga. O sea, quieren que siga. Bueno, ¿qué le dice una gallina deprimida a otra? Me seguía, loco. Sí. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? No para más. No. Necesitamos apoyo. No puede ser. ¿Qué le hice un pan a otro pan? No, basta, Cane, basta. Te presento una amiga. Es la cara de felicidad que tiene Cane. ¿Qué hace un mudo bailando? No, pará, Cane, pará. Una mudanza. Una mudanza. No, pero este tipo de tarado. Mudo y danza. Cane, seguí, te amo a los tres. No puedo.
Ay. ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos? Porque tienen las bolas de cristal. No, no. Ese es bueno. No. Me parece que ese es mejor que lo normal, boludo. Un hombre dice a una chica, oh, la muñeca, ¿qué haces, tobillo? Perdón. Ese lo entendí muy tarde. Ese sí fue malo. Ese fue malísimo. ¿Sabés lo que hace un mosquito en el gimnasio, amigo? No. Zumba. No me lo expliques, por favor, por entendigan. No, para. Doctor, soy asmático. ¿Es grave? No, amigo, ese es drújula. Y los betos que se van a vivir de Isurus vs Meta Gaming Zone, Juan. Ya lo dijimos, Mirko, eso es lo peor. No importa, Juan, pero prefiero dar partido. Se va a jugar dudos. Ay, Dios. ¿Qué bueno, sé yo? ¿Qué le dice la foca a su madre? Y los betos... ¡Foca! ¡Oh, Santi! Muchas gracias, Santi. Bien, muchas gracias, amigos. Es un crack, Santi. Ayer jugamos... Bueno, compañero de equipo. No, ¡gracias! Welcome to the stream. Bienvenido al, bienvenido al stream, amiguito. Pues este tío, deja de joder. Se ya bienvenido a Caratunama TV, manito. Ah, todos los días me decían. Y yo también le puedo hablar así. Muchas gracias por venir al stream más grande, Eduardo de Mierda 4. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo otra transmisión. Si lo queremos dedicar, hijo de puta, que estás ya en su casa mirando esta transmisión, eso suscribe, suscríbete, que vos tenés que estar transmitiendo con nosotros, forma de mierda. Le voy a llamar a Eduardo que lo vaya a atacar a vos y a toda la gente que te sigue, forma de mierda. For los perros. Bueno. Ay, Dios. Juegan ahora en 5 minutos a las 7. ¿Puedo tirar el último partido? Pará, ¿me prometés que es el último? No. ¿Qué le dice una impresora a otra, Juan? Qué buena impresión tengo de vos, una boluda así. ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Ay, malardo. Basta. Gente, les alegro la tarde. ISG Canebel, mi Twitter, Canebel GG, mi stream, vengan a visitar. Basta, Canebel. Dios. A ver, espera, ey, ya subimos de gente con mis chistes, ¿eh? Se están quedando con mis chistes. Claro, por tu chiste y no porque se viene el partido. ¿Qué, gente, qué vienen a ver? A ver, ¿qué vienen a ver, gente, de los chistes? ¿O vienen a ver el partidito este que está por pasar ahora? ¿Vienen a ver mi chiste, no? A ver, vamos a hacer así. Si hacen clic ahí en iLab.pro. Mira, Pometrix. Ah, perdón, seguí con la publicidad, Juan. No, ya está, ya. Gracias, Pumitrix. Muchas gracias y bienvenido o bienvenida, no sé tu género, pero muchas gracias, sincero, bueno, muy amable. Nos tiene un follow, muchas gracias, Pumitrix. No los conozco y nunca entré a este canal, pero los chistes me atraparon, te ganaste un follow, go, capaz. Y a mí, Nico, me había puesto, che, mil conde, con este que hacía rápido en portugués, el otro día te escuché y no sé si hablas bien, pero sonaba re piola. Es lo mismo que castellano en español, pero en portugués, y si sabes portugués, es fácil. Pero esa es la explicación, básicamente. Me dijo, si no sabes portugués, no servís. Abrazo, amigo. Así. No, dije, me preguntó cómo hago para castellar tan rápido en portugués, digo, bueno, si sabes portugués, es lo mismo que en español, pero en portugués. Si sabes japonés, te vas a ir a castellar en japonés. Es lo mismo que en español, pero en japonés, castellando. Si sabes inglés, es lo mismo. Dona Sanso, ¿qué carajo hago si tengo 20k de puntos? A ver, vos podés hacernos preguntas, proponernos temas. Pedir un chiste. Gastar puntos para que Kane se calle, podés canjear los... Perdón. No, ¿dónde está la selección de libros sobre el sentido de los gustos? Disculpe, señor, sobre los gustos ni nada escrito. Bueno, lo quería tirar. Está bien. Che, pero tenemos clean feed. Todavía no está. Acordate que este es el primer partido de la fecha de hoy y lo solemos tener a último momento. Así que vamos a tener que tener paciencia. Igual el partido no arranca, está pactado para dentro de 5 minutos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y bueno, gente, ¿cómo andan ustedes? Me interesa saber cómo está la gente que nos está viendo en este momento. Estoy muy contento de estar con ustedes y con mis compañeros, aunque no me vean que en los chistes algunos. Ah, sí lo.
Yo a veces me siento mal, pero... Bueno, ¿les parece si hacemos una pequeña pausita? Tomamos un poquito de agua que ya empiece el partido. ¿Te parece ir a una pausa con un chiste mío? A ver. ¿Te terminaron? No, tengo un montón más. A ver. Ay, que estoy tocando. Dale. Van dos hijos caminando y uno le dice al otro: ojalá lloviera. Ojalá yo también. The drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex, since flex on. Bueno, perfecto, entonces la comunicación del equipo brasileño parecía que habían escuchado al capitán Deco, que se quiere mandar atrás de todo. Break sweet, go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Está bien, como un disparado. A ver si lo puede encontrar de espalda. Perfecto, Deco. Entonces, qué oración, si la vida tenía una K47 y la murió Laura. Agarrar Trevor, su crédito. Perfecto, Deco. Se lleva la vida de Laura. Tiene que cuidarlo, Deco. Me vuelvo loco. Tiene que cuidarlo, Deco. Por favor. Mir, ¿cómo Torres? Estamos en vivo. ¿Ya estamos en vivo justo? Sí, justo. Igual es como si estuviera todo el tiempo acá, así que me... Ah, bueno. Bueno, gente, ya nada, quedan uno o dos minutitos para que arranque el partido. Tienen los emoticones para canjear. Le pusimos a 80, lo más barato que se puede poner, para que todo el mundo durante el partido pueda spamearlo más. Si estás en 5 minutos ya te dan punto y te dan 50, o sea, en 10 minutos ya tenés para canjearlos todos. Así que... Bueno. Es más. Pará, déjame aclarar esto, Cane, porque no solo los podés usar acá, sino que los desbloqueas por 24 horas, entonces podés ir a otro canal y spamearle tiburones, 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 tiburones. No sé, por ejemplo, los partidos de SL Pro League, que no nos dieron los derechos, lamentablemente. Si los teníamos antes, ahora se va a poder. Podían venir acá, desbloquear los iconitos y spamear los tiburones ahí. Esperemos que la próxima la SL nos dé los derechos, ¿no? SL. Estaría bueno. No, estaría bueno. Estaría bueno, SL. SL. Dale, ¿no? Te cuento chistes, si no, ¿eh? Ah, lo amenazaba con eso. Te cuento chistes. Te lo dan así. Toma, toma, toma. No, por favor. No, señor, tampoco usted, por favor. Ah, bueno. Bueno, gente, Metagaming versus Isurus. Partido de la Fire League que está por comenzar en breve. Ya tenemos mapa. Vamos a tener el mapa de Dust 2. Mapa que últimamente se les viene dando bien a la gente de Isurus. Gran triunfo ante la gente de Boom en ese video 3 que lamentablemente se perdió, pero el mapa de Dust 2 se sacó adelante. También le ganamos a... Gente, no empezó todavía el partido, ni siquiera tenemos el Glimfeed. Tengan paciencia, nunca arrancan puntual. Paciencia, por favor. Con paciencia y desempeño lo dejamos ahí. Yo conocía con paciencia saliva, no conozco ese que decís vos. No, puedo decir. Te juro que no lo puedo decir. No, imagínate. No, sí lo puedo decir. A ver.
con paciencia y desempeño, el burro hizo algo mágico. Algo al conejo. ¿Qué habrá hecho? Te lo dejo a tu criterio. ¿Qué habrá hecho? Juan. Sí, Tutu, está un poquito trabado el stream, ¿no? Tenemos Clinfield. Tenemos Springfield, no vamos a ver los Simpsons y volvemos. Juan, volvé, Juan. No, Juan, ¡ey! Juan. No, Mirko, no me dejen. No me dejen solo. Bueno, chicos, tenemos partido Isurus versus Meta. Gran actuación que vamos a tener por la Fire League, y necesito gente que venga a castear conmigo porque estoy solo y... Juan, no te vayas, por favor. Esperen. Juan. Oh, Juancho. Sí, buenas tardes. Hola, ¿volvés? Porque justo como se fueron todos a contar chistes, ¿te quedás? Ah, contar chistes. Uy, no, tengo un compromiso. Bueno, Mirko, volvé, que estaba por contar chistes porque se fueron todos, ¿te quedás? Ah, ¿estabas por contar chistes? Sí. No, bueno. Y bueno, nos quedamos acá en la transmisión de un ABA de Isurus TV. No me quiere nadie, che. No. A ver, ¿qué hace un pelo en la cama? Es un bello durmiente. Ah, bueno. Es que con razón se va la gente. Buenas. ¿Cómo están, amigos? Ya vamos a tener partido. No sé qué estaban charlando. Espero que... No, les paso la data por línea interna. Ok, muchas gracias, Bosqueto. ¿Plataforma de comunicación líder te referís, Juan? No. Al verdecito. Es un tarado, Cane. Ah, no lo vi. Es un tarado. No lo puedo creer. No quiero ni saber qué hizo Cane, pero... Dios. ¿Pueden parar un segundo, por favor? Está hablando del Faso y se mantiene. ¡No fumen droga! ¡No fumen droga! No. ¿Boscato, usted está fumando drogas en el canal? ¿Qué? ¿Usted está fumando drogas? No. Che, bueno, ¿dónde quedó la seriedad con la que trabajamos todos los días? Es verdad. Volvemos. Che, Boscato siempre está re duro. Sí, ya quisieras. Bueno, dale. El chat, yo no dije ese. El bagio de naranja. ¿Qué sala lo pasaste, Boscato? Ya le dije, en el de celular. SGTV. ¿Cómo la completa? Ay, bueno, tenemos madre. Springfield. Bueno, todavía no hablando en serio. Ahora hablando en serio, que... vamos a tener un lindo partido de Counter. Es un equipo de meta que viene en remontada. Isurus, que vino ayer de ganar un partido importantísimo para dejarlo con una expectativa y todavía con chance de clasificar a los playoffs de la del RMR, que es lo que a todos nos importa más que nada en el mundo actualmente. Si bien después perdió en un partido con 9-7, pero yo me... A ver, hablo por mí, que no se me lo interprete. Yo me lo tomé tan chile ese partido, porque después de ver y vivir ese BO3 intenso que se dieron con de todo, sinceramente, obviamente quiero ganar y todos quieren ganar todos los partidos, pero no me importaba. Sinceramente, es como que lo tomé como un partido más. Tranqui, ahora sí, quiero empezar a volver a ganar, pero ayer me agotó ese partido, ese BO3 intenso que hubo. ¿Estaba para cualquiera? Fue muy intenso, Cane, la verdad que sí. La verdad que sí, hablando en serio, ya fue algo muy, muy, muy... A ver, eran no aptos para hipertensa, como se suele decir, pero literal, no teníamos cardíaco, chance... ¿Cardíaco no es que se dice? ¿Cómo? No apto para cardíaco, ¿no es que se dice?
Claro. ¿Y qué dije yo? Hipertenso, Cane. Bueno, es lo mismo. El dicho es cardíaco, pero hipertenso es lo que te lleva a tener problemas cardíacos. Así que... Bueno. Pero no, el dicho no está igual. No, el dicho no... ¿Querés contar chiste vos? Contá. No, ¿para qué? Vos sos el de los chistes malos. Bueno, la de Kingo. Llegó Dab 1 Kingo. Otro suscriptor. Así que yo lo saludo nada más por eso, porque es suscriptor. ¿Pero que te cae mal uno Kingo? No, es que nos mandó una foto, viste, con unas líneas blancas así de harina, como para amasar. Estaba amasando pizza, claro. Sí, sí, sí. Porque el Cane se parece tanto a Yuri Kumano. ¿A quién? No, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? No leí. A Yuri Kumano. Mal, es verdad, ¿eh? Es verdad, igual, ¿eh? Ojo. ¿Tan feo soy? Pero sí, pero si era fachero el Shrek humano. Repito, ya me dijeron misionero. ¡Ruido! Ya me dijeron Shrek humano. ¿Algo más? ¿Es que eso parecía el Shrek humano? Ay, Dios. A ver, Cane. Gracias, King. Cane es lo más, le pone toda la onda. Aprendan. Buitres. ¿Y si quién dijo que no? Claro, ¿quién dijo que no, Canebel? Estás. Te noto muy a la defensiva. ¿Pasó algo? No, mira a Dab 1 King lo que pobre. No, qué puso. No quiero ni saber. No. No. Cane, ¿podés sonreír un poquito? No. ¡No! Espera, vine conmigo. Mira esto, ¿Para que me enfoque el stream? Ay, 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 no lo puedo creer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es igual. A ver, vamos con otra cara, vamos con otra cara. Espera, que yo te cargo otra carita acá. Mirá vos. Che, qué mal que me tratan en este stream. Voy a ir a otro mejor. Vamos con no esta sé cara, dónde vas a ir. A ver, espera que me actualice. No, pero... No, pará, pero me estás tapando medio pantalla, Mirko. Ahí. A ver ahí. No, ¿qué es esa cara, Carne? No. Bueno, basta. Gente, ya arranca el mapa, ¿eh? Hay ronda faca. Nos pusieron el mapa en el medio de la ronda faca que la ganó Metagaming. Bueno, entonces ya volvemos con el mapa, ¿eh? Ah, ¿el mapa de Counter? Yo pensé que era un IRL hoy. No, acá no está. Bueno. Para que todavía... No, es BO1. Muestran un poco la ronda faca, vuelven a los casters y después van con el mapa de nuevo. Así que es BO1, se juega 2-2, Metagaming acaba de ganar la ronda faca. Veremos qué lado eligen, seguramente el lado TT. Pero bueno, veremos. Bueno, así que yo puedo tener un chivo, Juan. Dos chivos. Primero, no. Hay que seguir a un... No importa lo que me digas vos, lo voy a decir igual. A Unama eSport en YouTube. Están subidas todas las retransmisiones de los partidos. Con todas las entrevistas que le hacemos siempre a los jugadores, con todo lo que hacemos en Unama, están todas las transmisiones subidas ahí. Así que si se suscriben y activan la campanita para los videos y le dan amor, nos dan una mano enorme para que nosotros podamos seguir haciendo esto, que algunos días son más serios que otros. Hoy es algo más relajado, más chill, es un solo mapa. Venimos de castear todos los días, gente, sepan entendernos. También estamos casteando todos los días de 3, 4, 5 horas y hoy es un mapita solo, por suerte, pero es un... Le ponemos mucha energía también. Mirko, no. No. Ya arrancó el mapa, ¿eh?
Arrancó. Mete eligió el lado terrorista y Zuru el lado CT. Y otra cosa más. Si les gusta lo que hacemos, síganos en las redes, que también nos dan un apoyo enorme y muchas gracias a todos los que nos están aguantando. Mirko, ronda número Pistol 1, que se los hace presente. Y ya vemos la primera baja del héroe. Esperá que... ¿Qué tiempo van? Yo 1.29. 28, 27, 26. Bueno, listo. Rondita número 1, que ya está siendo presente. Rever, que caía, también caía Noxe. Leroy y Element por parte del equipo de meta. Vamos a ver cómo termina esto. Johnny desde medio, acá que quedan 4 de vida. No sé qué pasaba. Uy, Kaique, que se lleva la vida de láser. Queda todo en un 3 versus 2. Pero Kaique está muy tocado. Uy, Deco lo veía. Deco lo veía, Deco. Veía, vamos a ver si puede llevarse la vida del jugador que estaba por ahí. Vemos a Kaique y a Johnny rotando por la parte de fondo de la flash, que lo dejaba completamente ciego al jugador que estaba en la parte de rampa, y vienen por el costado. Le empiezan... ¡Ay, no te lo puedo creer lo que erraba! Los jugadores de Isuru, solamente queda Pekexin. Vamos a ver el decoy que tiraba. ¡Opa! Se asomaba. ¡Ay, ay, ay! Pekexin que logra llevarse la vida de Kaique. Pero Deco le hace el trade de ronda número uno para el tiburón. Bueno, la gente no vio cómo empezó la ronda, pero se cruzaron por la parte de fondo y muchos intercambios de balas de la gente de meta, que salió ganando un 2-0 ese choque. Muy bien, Isurus en poder dar vuelta a la situación. Ronda número uno al final para el tiburón, que arranca con el pie derecho este mapa de Dust 2. Ay, 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 rondita número 2 que ya se pone en juego. Minuto 47 queda de mapa. Vamos a ver la deta de Johnny Boy. No afectaba finalmente a nadie. Tranquilidad de momento en el mapa. Humido 30 nos queda de juego. Vamos, Isurus, vamos. Rever que comienza a avanzar. La molotov hacia la parte de más, donde hay 4 o 5 jugadores. No logro distinguir 5. Si no, pero me 5. Estoy equivocando, sí. En la parte de más vamos a darle el hoy. Que lleva ese S4. Solamente Glock y a pura Glock va a intentar pasar el equipo de Metagaming. Rever que ya tiene dominado totalmente la parte de fondo. Va a caer la flash de Pekexio entonces y empieza a avanzar el equipo de Metagaming. A puro trocar con esas Glocks. Vamos a ver si pueden hacer algo de daño. Uy, Noxe. ¿Qué se lleva Noxe? La triple. Noxe, el 4K del capitán. Ronda para el equipo de Isuru, 2-0 de momento. NT para la gente de Metagaming. Y la intención de meta en esta ronda era plantar el C4 y nada más. Buena idea de ir con Glock y todos por baranda porque tenían que buscar espacio reducido, pero bueno, la gente de Isuru estaba muy retrasada y con las armas mucha ventaja tenía a su favor. Ronda 2 para Isuru, meta no plantó la C4, así que la economía que alcanza para comprar, pero con poca utilidad. Vamos a ver. Una push en B. Upa, la cámara que nos está mostrando acá, pero la jugada que pasa por B, cuidado, tres jugadores. En la parte de B, cuidado que hay uno más, lo veía Johnny. Terminan haciendo el 2-1, se complica la ronda para Isuru, que intentaba pushear la parte de B. Lograban solamente la vía de láser, de que caía ahora también, 2-4. Se complica la ronda. Se complica la ronda para Isuru. Fará, Leroy, vamos a ver el humo que va a caer entonces, así la parte de ST, los humos que están preparando los muchachos de Metagaming. Ahora sí, cae el segundo también, Noxe que va a abrirse entonces, intentando... ¡Uy, Noxe! Consigue perfecta la habilitación de Johnny Boy. De todas formas queda muy, muy tocado, doble flash en la cara del capitán, la deto. ¡Ay, qué lástima, Fará, que chuteaba atrás del humo! Y Johnny que moría también atrás del humo. Rondita para Metagaming, que este partido lo está perdiendo, pero ahora por 2-1. Y sí, muy bien Metagaming. Sí, Kane, déjame un segundito. Sí. Fue muy interesante la agresividad que propuso Isurus, que no lo mostraron bien, pero fueron tres jugadores que rollaron por oscuro. Pero bueno, Metagaming demostró. Sacó la ventaja a partir de las armas. Tenía 5 AKs. Bueno, se le cayó un jugador ahí. Eran 5 AKs contra 2 MP9 y una UMP. Y a partir de eso la ganó. Pero me pareció muy interesante la agresividad que tomó el tiburón.
Sí, la verdad que sí. Fue muy interesante y además propusieron algo distinto, que no es tan común ver rullar dos jugadores por la parte de B y comer hasta TT sin importar si se podían haber encontrado contra todos, ya sí era una ventaja terrible para la gente de meta. Igual así pudo descontar a uno, el jugador que estaba cubriendo desde B atrasado, que es el lurker del equipo. Pero bueno, ronda para meta, se le cayó un jugador, entonces esperemos que se reincorpore rápidamente. Y mirá, me están cargando todos por la foto que subió Mirko y mi cara al lado. ¿A vos te parece? ¿A dónde, Cane? En el grupo que tenemos nosotros. En Twitter también, mirá. Uy. Twitter también, sí. Claro, como que no sé, sí, estás sí, igual, Cane. Eso, aprovechando la pausita, podríamos pedir que nos sigan en nuestras redes sociales, que sería de gran apoyo. Volvemos un segundo con nuestras cámaras. Mirko. Sí, por favor. No me la complique, estoy re cómodo. Listo, estamos con las cámaras, ahora sí. Podríamos pedir que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter, mi Twitter es ISGMirko, ISGKNebel, Juan Boscato. Mientras vuelve el partido, ¿no? Sí, mientras vuelve, esperamos un ratito. Y bueno, Juan, ¿tenemos cronograma de lo que va a pasar en estos días? ¿Qué días transmitimos, además del viernes que ya bien dijiste? Sí, este jueves tenemos otro partido de este mismo torneo, de Far League. Ya te digo, el rival creo que es Malvinas, no, para el próximo jueves. New Pampas. No, New Pampas ya jugamos. Ah, ya jugamos, perdón. Jueves contra Krim Real Betis, pero el tema es que, a ver, no sé cómo pasa de Krim, justo está jugando la pre-relegación en Clutch, no sé si según cómo salga se va a tener que reprogramar ese partido, pero bueno. Volvemos. En un principio, el jueves tenemos ese partido, ya vi que volvemos, y el viernes es un partidazo importantísimo contra KD a las 10:30 de la noche. Bueno, rondita número 4, entonces ya se nos hace presente, vemos un forzado de la gente de Isurus. Vemos dos M4, una Five-7 en manos de Deco, una MP9 en manos de Kaique, una WP. Pobre Isurus, le están reprogramando los partidos de la Fire. Isurus es el que reprograma los partidos, no la Fire. Pero está jugando mucho, Isurus. Está jugando muchos torneos y eso le complica. Claro, sí, entendí. Vamos a darle el hoy que shooteaba un poquito la parte de fondo. Claro, sí, entendí, Santi. Láser es que se queda viendo la parte oscura y encuentra la vida de Kai, que no te lo puedo creer que justo intentaba avanzar por esa parte. Vamos a ver Rever que puede hacer contra los jugadores que están en medio. Rever se lleva el primero, Rever que quiere el segundo, no podía Fara, que conseguía ese trae. Entonces quedan 3 versus 4. Se complica la ronda para Isurus. Noxy que quiere ayudar. ¡Ay, ay, ay! Noxy, perfecto, se lleva la vida del héroe. Cuidado que ese humo se empieza a disipar y va a quedar mal parado Fara. Le empiezan a disparar, perfecto, Johnny se lleva la vida de Fara. Pero tiene dos jugadores adentro del side, ya va la flash, se agachaba Johnny. Está intentando hacer el mayor tiempo posible el láser, que termina con la vida de Johnny. Pequexiño con la de Deco, no te lo puedo creer. Solamente queda Noxy. ¡Ay, Noxy! Lo deja 9 de vida. A Pequexiño, no sé si ya estaba en 9 vida, creo que le he pegado atrás de la... Pared, vamos a ver qué puede hacer el capitán. De momento se va a quedar ahí haciendo tiempo, porque está realmente complicado. Vamos a ver, se empieza a asomar y el láser que le rompe la cabeza ronda para meta. 2-2. ¿Llamó la atención? Me llamó la atención verlo a Noxe y no a Johnny con el AUP desde el principio de la ronda. ¿Se fijaron en ese detalle? No lo había visto. Sí. Capaz que tenía un pick bueno, un respawn bueno Noxe y por claro, eso se la dio para ir a buscar esa primera baja. Sí, pero además no se la intercambiaron. Eso es lo que me llamó la atención. Habrá que ver cuál fue la cola ahí. Pero bueno, Isurus con la economía rota, igual tranquilos. Recién arranca el partido. Exactamente. Y bueno, la rondita número 5, la voz del señor Mirko. Eco, en esta ronda número 5, vamos a ver, empiezan a pushear la parte de fondo. Perfecto, Kaique.
¡Ay, ay, ay! ¡Zuru con la doble kill! ¡No lo puedo creer! Se escuchan muy raros los sonidos de... del juego, realmente. Yo lo escucho como si estuviera a la derecha y realmente está a la izquierda. Es medio... C4 plantado por parte del héroe, por parte de Metagaming. Cuidado, que había un jugador en la parte de ST. Perfecto, Deco se termina de descontar esa vida. ¡Kaike! ¡Que acaba de poner Kaike contra el Pegexinho! Solamente queda el héroe y la molotov hacia ventana. Y el héroe que la hace bien, porque esa molotov le ayuda. También a mostrarse, vamos a ver, Leroy, que vea el primero, lo tiene que haber cantado. Y Leroy se hace la doble ronda para la gente de Metagaming 3-2. Buen eco de la gente de Isurus, Solamente dejando un jugador vivo. Igual Meta gana la ronda, que es lo importante de este jueguito. Y lleva la navaja de Kaike. Esa bala fue épica. Bueno. Sí, una lástima que, bueno, tenía la ventaja numérica Isurus y que no se haya podido ganar, pero es un eco en el que descontaste 4 buis. Vemos la ronda número 6, 3 para Meta, 2 para el tiburón. Ya presente. Bueno, rondita número 6 de este mapa de Dust 2, la habilitación de Deco. No encontraba nada. La molotov del héroe. También para limpiar esa atrás de la puerta. Vamos a ver. Láser que se quiere asomar cuando se disipe el humo. Vamos a ver si se anima. Contra el AWP de Kaike, si no me equivoco. En la parte de B. Ahora se dieron cuenta que está Kaike usando el AWP. Sí. Kaike en medio. El humo para tapar B también. Y mirá dónde está Rever, está en la parte de fondo y están todos los jugadores del equipo de Meta ahí. Rever se lleva el primero, no puede con el segundo, pero le pegaba a Head. Lo dejaba muy tocado a Farah. Va a ir la flash entonces para la parte de baranda, porque saben, Rever tiene la info de que hay mucho fondo. Tiene que venir también el que viene a apoyar a desde corta. Lo van a terminar encontrando en cualquier momento. Así el fake se iba. Y perfecto, Deco se termina llevando la vida de láser. Los tres jugadores restantes de la gente de Metagaming están en el side de A. En la parte de larga empiezan a avanzar. Calle que se lleva el primero. Tienen a todo el equipo CT ahí. Los muchachos de Metagaming. Vamos a ver qué deciden hacer finalmente. Fara, que con 10 de vida ya se retira con su compañero. Imagino a guardar. Rondita número 3 para la gente de Isurus, que propone tablas, como dice acá en el marcador, 3-3. Bueno, tablas ahora para en el partido 3-3 en el marcador. Inteligente elección de Meta de guardar. Y vamos a la próxima ronda a ver qué pasa. Buena ronda de Isurus, aguantando muy bien el 6, que no puedan ingresar. Muy firme los jugadores. Qué lindo mapa de U2. Me gusta ahí igual, aunque mucha gente le parezca medio... medio que aburrido ya. A mí me encanta, ¿ustedes? A mí ya, sinceramente, me cansó. Te cansó, mira. El mismo mapa de hace 20 años, Kane, literalmente. Sí, 20 es años. Es histórico, amigo, por eso es lo que me gusta a mí. Yo empecé con este mapa. Pero además, es un mapa que ya se vio absolutamente todo. El único cambio que vimos es el de las puertas del Site B. Igual importante cambio, ¿eh? Uy, Peque. Uy, buena baja, Peque. Que le gana la ronda, perdón, el choque a Johnny Boy. Vamos a ver, digo, que se quedaba escondido en la parte de medio. Su compañero que viene para apoyar, ¿no? Que se lleva la vida de láser, la flash. Que era buena, lo empiezan a acorralar a los jugadores, perfecto. ¡Ay, uy, Peque! Digo, que no podía con la vida de Peque Xinho. Kaike, que disparaba también atrás de la puerta a ver si puede conseguir algo. No conseguía absolutamente nada. Y se complica una ronda que para eso tendría que haber sido más fácil. No sé qué fue lo que pasó, pero... vamos a ver, Element con la Deagle, cuidado con Element. Y Kaike, que está con el AWP, Rever, que viene comiendo las espaldas. Vamos a ver si Kaike consigue llevarse, aunque sea uno o dos. Ah, mira, Kaike queda regaladísimo. Solamente queda Rever, que viene por la parte de fondo. El primero, perfecto, se lo lleva el AWP. ¡Ay, ay, ay! Rever, cuidado con Rever. ¡Cuidado con Rever! ¡Lo deja muy tocado! A Element no consigue llevárselo, pero Rever de 1 contra 4, 1 contra 2.
¡Ay, ay, ay! ¡Rever! ¿Qué lo ve? ¡Rever! ¡Que dispara! ¡Cuidado que sale por abajo! ¡No te lo puedo creer! ¡A 10 y a 36 de vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ronda para la gente de Metagaming 4-3! Buena ronda nuevamente de los chicos de Meta. Casi Rever empieza a hacer la heroica, pero no pudo. Lo dejó muy tocado a Fara. Perdón, al Heroi lo dejó muy tocado. No consigue, pero muy bueno los trades de Meta en la parte de medio. Igual creo que la gente de Isurus se mostró un poco de más, ¿no? Y eso ayudó a la gente de Meta que pueda conectar las balas. También puede ser, ¿eh? Yo creo que Kai, que ahí, si hubiera quedado desde corta o desde el site, incluso podría haber hecho mucho más daño que abriéndose. Imagino que la flash le cayó a destiempo también. Perfecto, Deco. Te lleva la vida del Heroi. Element, de todas formas, que logra llevar seguro. La Deco que cae mal por parte de Fara. Vamos a ver. Rever, que tiene un AK-47 en su mano. Cuidado con Roberto, cuidado con el pastor. Fara, que quiere cruzar ese humo. Kai, que ya está dentro del side. Empiezan a tirotearse. Vamos a ver quién termina ganando el choque. Fara, que se llevaba la vida de Kai. Que los jugadores de Isurus que intentan. No consiguen nada de momento. Se abría, le pegaba una bala. Lo dejaba en 45 de vida. Ay, ay, ay. Mirá cómo... Uy, Fara se lleva la vida de Spegexinho. Element, que se queda sin balas. Solamente queda Noxe. Pero Element saca su Deagle. Ronda para la gente de Metagaming. Que ya consigue el 5... ronditas en este 2-2. Sí, consiguen 5 ronditas. Ahí le pegó Pec, que no logró descontarlo. No sé en dónde le pegó, pero mucho daño. Y esta de Fara, desgraciadamente, llevándose a su compañero. 5-3 a favor de Meta, que está muy fuerte, que está haciendo mucho daño y que le está agarrando el ritmo rápidamente al partido. Así es, Kane. Vamos a ver, Noxe, que se lleva la vida del Heroi. Que no lo dejaba ni asomar por la parte de fondo. Mirko, sí. Doble AP. Doble Artig, hermanos de la gente de Isurus. Entonces vemos a Johnny y a Noxe. Qué lindo es ver eso, ¿eh? Dos Auper. Ay, 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 se prende fuego Rever. No te lo puedo creer. Fara, que le termina ganando el choque. Cuidado para medio. Está el capitán para defender y para ayudar al jugador que está en medio. Kaique, muy acorralado del CDB. Perfecto, se lleva la vida Pequexinho. Johnny se llevaba la de láser. Noxe, que ya llega para apoyar. Johnny Boy, que se lleva la vida de Fara. Hay uno más en carro, hay uno más en carro. A ver, a ver. Johnny Boy atrás del humo. Se lleva la vida de Element. Y solamente queda uno, no. Terminó la ronda. Para Isurus, increíble lo que acaba de hacer Johnny Boy. Que pone el 4-5. Johnny, qué bala que puso, Juan. Qué locura lo que hizo Johnny en el CDB, ¿no? Te dejo un segundo. Sí, sí. Más que nada, el CDB, que encima es muy complicado de retakear. Fue clave ahí, Kaique escondidito y la bala, ¿verdad? Es esta de acá. Muy buena bala. Mamá. Qué linda bala. Y bueno, y fíjate que en Meta no tiene economía. Hay una P en Element y pistolas, nada más. ¡Uy, Noxe! Se lleva la vida del Heroi. Perfecto, la primera la consigue. Cuidado que tiene uno bien cerca. Y Fara, que sea... ¡Uy, Fara le pone media bala también! Increíble. La bala que le acaba de colocar Fara en la cabeza de Noxe. Estaba con nombre esa bala. Vamos a ver, prepara el humo. Todavía no se deciden. Vemos un scout de manos de Element esperando el avance del equipo CT. La Deto para medio. Van a pasar tranquilos por baranda, no hay nadie mirando. Ahora sí, la gente de Isurus que ya empieza a mirar un poquito más. Cae la flash, el humo. Ay, Rever, que raba el tiro. Rever, Rever. Rever, sí, se lleva la vida del láser. Rever, que tiene otro más, pasan agachados. La Deto, que puede ser muy buena. Cuidado con esa Deto. Lo dejaba en 33 de vida. Pequexinho. La doble Deto. Lo deja en 9. Pero todavía continúa con vida. Fara, que está muy fino con la Deagle. El Rebel, que se termina llevando la vida de Pequexinho. Quedan 3 versus 2. Ay, ay, ay. Se le complica mucho Isurus. Por favor, Isurus. Agarra las famas. Me parece mucho mejor agarrar unas famas que una doble de P contra un Eco. Perfecto. Fara termina cayendo al fin. Ay, ay, ay. No te lo puedo creer. Johnny Boy, que finaliza. ¡Qué manera de sufrir por un eco ronda! Ronda, ronda para Isurus. Que empata el partido 5-5. Sí, Isurus empata el partido. Se sufre mucho, más que nada porque los chicos de Meta tienen un pegue impresionante. Y en Dust 2 el pegue creo que pesa más que en otros mapas. Mirá la bala que le pone acá a Fara. Qué locura.
Ay, ay, ay. Bueno. ¿Este mapa es TT o TT para vos, Juan? Es TT. El lado TT es mucho más fuerte, sin duda. Bueno, buenardo el chileno con la Deagle. Pero Deagle, como te leo. D-I-G-E-L. Buenardo el chino con la Deagle, dice 8. Vamos a ver la rondita número 11, que ya se nos hace presente. La flash, no, era, no sé qué era. Ahora sí, la flash de Deco para fondo. Y mirá cómo tenía que retroceder rápidamente el equipo terrorista. ¿Por qué? Cuidado, porque la flash caía muy, muy bien. Vamos a ver, parece que quieren dominar fondo. En cualquier momento va a caer nuevamente. Sería igual. Sería igual. Está bien, está bien. La Eagle. ¿Eagle? De ser Eagle. Ay, ay, ay. Empiezan a avanzar por fondo los muchachos de meta. Finalmente retrasaban. Y dicen, no, 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 por acá no se puede pasar. Porque Nox está muy bien parado. Vamos para la parte de baranda para medio. Ya vemos, empiezan a avanzar para medio. Perfecto. Rever que se lleva el primero, Rever que se lleva el segundo, Rever que se lleva el tercero, no puede. Era Láser el que se terminaba de llevar la vida del jugador, perfecto. Johnny Boy Kaique para cerrar la ronda para Isurus. Isurus 6, Metagaming 5, vamos Isurus carajo. Excelente Rever en la parte de medio, como con esa doble baja, cómo puede poner un stop él solo y después muy buena. El support que hicieron Kaique y Johnny desde B se trajeron perfectamente. Ronda número 6 que pasa ahora sí a ganar por el momento el partido de la gente de Isurus. Vamos a ver entonces. De momento Isurus que se pone por encima en el marcador. Sí, me manda en el chat, Mirko, cómo están todos con el escribiendo AWVP, AWVP. Sí, sí, lo estoy leyendo. Es buenísimo. Pasa que recién puso, está, Fara está fino con el, con la Deagle. Literalmente. Ah, puso Deagle. Está bien, Deagle. D-I-G-L, tipo Deagle. Entonces ahora claro. Todos, mal, mala onda que son los muchachos. Uy, la bala de Element. La bala de Element y el grito que pegaba F. Vamos a ver, Rever que sigue avanzando la molotov al side también para no permitir que plante. Perfecto, Rever se lleva la vida de Pequexinho, Rever, la Element. Ay, 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 cómo se complica Isurus en los ecos del equipo enemigo. Deco que termina cayendo, vamos a ver qué decide hacer Kaique, que va avanzando para medio. Kaique que lo tiene a la derecha, perfecto, sale disparando Kaique sin dudarlo, 2 contra 2. Y vamos a ver qué decide hacer la gente de Isurus. Cae la flash, no le pegaba absolutamente nadie, ahora sí la segunda. Vamos a ver, empiezan a avanzar los muchachos y Isurus de momento no encuentran a los jugadores de meta que están en la parte de fondo. Uno en rampa, creo. Si no me... Perfecto, acá hay que se lleva la vida del jugador que estaba en rampa. El humo para defusear y Johnny Boy que finaliza con esa AWPP ronda para Isurus 05. ¿Costó, Mirko? Nada, estaba leyendo el chat. Como la escriben ellos. Costó. Lo mismo que en el anterior eco de meta. Tienen muchísimo pegue y lo explotan y lo muestran con las decas. Son muy buenos, en especial los chilenos. Tienen muchísimo pegue siempre y la verdad que hay que tener mucho cuidado. No. La AWP. La WPP. Ay, 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 Johnny Boy. Con Y, Johnny Boy. Johnny Boy ni vengo. Vamos a ver, venga, ese lleva la vida del héroe. Los ser chileno. Ser chileno y tener Ardizer, tenés más 5 de AIM. Exactamente. ¿Y tener qué? Si tenés, sos dejar. Chileno y tenés DK. Pegás, te sube el aim automáticamente el juego. ¿Cómo juegan? Fuera de joda, es muy Láser, bueno. ¿Por qué no tiene nacionalidad? ¿Qué nacionalidad es Láser? Láser es de Kazajistán. Literal. Perfecto, Deco se lleva la doble, tiene uno más, pero no, si no lo deja. ¡Ay, ay, ay! Perfecto, Deco con la triple ronda para Isurus.
Pero contame eso, ¿vive en Chile o cómo es el tema? No, no, no. Láser es kazajo y vive acá en Argentina. No sé si tendrá doble nacionalidad o algo de eso. Tendría que preguntarle, pero... Me mata Enrique 9449. ¡Qué wea! Grande Yo Noxe. Soy chileno, pero ninguna con la Desert y Agle, con H. Con H. qué cargoso. Noxe, mira Noxe, ¿cómo que...? Kazajután. Kazajután. Qué linda deco con la EME4. Vamos a ver la doble flash de Element. Igual me mató como dijo el gentilicio de Kazajistán. Kazajo. Dijiste kazajo, me gustó. Es kazajo. Por eso estoy diciendo, me gustó como lo dijiste. ¿Qué? No, no. Ay, Dios. Ah. ¿Qué es susceptible? ¿Cómo querés que lo diga si no? ¡Claro! ¿Cómo? Me gustó como dijiste Desert Eagle. ¡Grande cacique! Ay, no, el chat es muy bueno. Element que llega con su faca. Vamos a ver si faquea alguno. ¡Uy! Hay que está esperando atrás del humito. Se lleva el primero. Se lleva la vida de Farah. Ahí está. Perfecto, Kaique. El héroe era Element que se lleva la vida del héroe. Después Deco se abre y pone una balita y media ronda. Para la gente del 095. Que pega la AK-47. Anocatece con AWP, dámelo siempre. Ay, Dios. Grande Shards. Habla español muy bien, Laser. Bueno, última ronda del lado... Ah, vi un partido de counter, sí. Volvemos, sí, 9-5 en el marcador. Ronda número 15, última, esta primera mitad. Element con la AWP. Me hacía acordar... Scout. Scout. Scout tirado al final. ¡Uy, Johnny Boy con la AWP! ¡Cuidado, Johnny Boy con la AWP! ¡Se hace la doble, Johnny! ¡Tira uno más, Johnny Boy! ¡Qué buenísimo! Es muy bueno ese muchacho Element que logra hacerse con la vida de Kaique, pero Johnny que se abre, Johnny que no lo duda. ¡Qué lindo! Ronda para Isuru, ronda para Johnny Boy y los cuatro que lo acompañan. Increíble lo que acaba de hacer Johnny. No, increíble Johnny lo que hizo con la Scout más fuerte. Esta, el segundo. Con el Operator, con el Operator. Che, yo quiero hacer una pregunta al chat. ¿Cómo le dirían a la Negev? Negev. Negev, ¿cómo lo van a decir? Oh, claro, ¿cómo lo van a decir? Negev. Pero Neveg. ¿Qué idioma lo estás pronunciando? Neveg. Neweb. Neweb. Canevel. Canev. Canev. Ay, ok. ¿Están pasando bien, gente? Quiero preguntar eso nada más. ¡Ay, ay, 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 ay! Bien alemán. Neuer. Neuer. Neuer sería. No sé cómo. Neuer sería. Oliver Kahn. Y Zuru que quiere pasar para el side B. Donde hay dos jugadores. De hoy que se lleva el primero. ¡Ay, ay, ay! Esa troca perfecta. Johnny Rever. Que termina abriendo el side B. Para que Zuru pueda plantar. ¡Ay, qué lástima, Farah! ¡Ay, ay, ay! Farah que se lo va a terminar llevando a Deco. Que no podía impactar las balas. Pepe Bison. Noxe, Noxe, se lleva uno, Noxe, Noxe, que hace mucho daño, sigue disparando. Pero llega Rever para finalizar y el último está en me. Rever. Ronda para Isurus. 11-5 de momento. Isurus ganando. Y esto es para Tommy48. Primera vez que lo veo, son un cago de risa. Si te gusta con el hashtag casters, tener nuestras redes y nos puedes seguir. Y quedarte risa también. Hashtag tomando casters. Con el signo de exclamación, casters, ahí tenés nuestras redes. Me gustó este Pepe Bison, con B larga y latina S-O-N. Johnny Erro. Vamos Metal Gaming. Basta, basta. Ay, Dios. Vamos a ver, rondita número... Exclamación, bueno. I love. Si quieren jugar mejor, Metal. Espera, faltó uno. Con el hashtag
Cuidado que empiezan a entrar ahí. Una ronda en portugués. Hashtag una ronda en portugués. Hashtag una ronda en portugués. Para que Mirko caste en portugués. Metal Gomin. Pará, viejo. Qué buen chat que tenemos, eh. Y lo mejor que siempre vemos a lo mismo. Siempre están los mismos ahí haciendo la bondad. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Axel? ¿Cómo te va? Mirko, Axel pone, Mirko, por favor, una ronda en kazajistaní. Ay, no lo puedo creer. Rico que finaliza con la vida de Element. Qué buena ronda que tuvimos, ¿no? Ronda en Perugue, Mirko, dale. ¿Pero viste algo de lo que pasó en la ronda? Sí. Dale, se lo mató de eco, dale, en portugués. Yo ni vi la ronda, por eso pregunto. Por eso, una ronda en portugués. Pero... No, pero dale, no. Vamos en serio. Ronda número... Está en pausa, no me diga. Ah, no. Ronda número 18. Una ronda de Mirko Castiada en portugués. No, en español, gane, basta, el portugués. ¿Hasta cuándo, viejo? Ya me lo, dale, me dale, lo pidieron, portugués. Lo hice. Y otra vez te lo pedimos, no, y lo tenés que hacer, dale. No, ya está, viejo. Mirko Castel le coge. Yo no la vi, dicen en el chat. Hay gente que no la vio, así que. Dale cara y castiala en lenguaje de señas. Entrás a Twitter, pones. Entrás a Twitter y buscas el Twitter de Isurus y sale ahí. Isurus, Axel, gracias por subirlo. Muchas gracias por subirlo al Twitter de Isurus. La verdad te agradezco un montón. Braille. Lo casteo en lenguaje de señas, la próxima ahí abajo al costadito, yo... Sería loco, caster noción como el diputeta. No. Se encuentra plantado para la gente y solo vamos a ver solamente que Element. ¿A dónde se va Element? Que se quiere asomar por la parte... ¿cómo se llama además? ¡Ay, se quiere asomar por baranda! ¡No sale! ¡Ay, ay, ay! Parece que quiere volar esa país. ¡Se está buscando de cifra! ¡No, se va a asomar Element! ¡Que se quiere ir! ¡No sabe a dónde! ¡Element que sigue buscando alguna baja! ¡Queda 20 segundos para que Fusel se encuentre! ¡Ay, ay, ay! ¡No se muestra Element! ¡Por favor, se muestra! ¡No se que robó la bala! Y se fue a guardar. Y se va a guardar. Pero está en la espalda jugando y solo. ¡Ay, ay, ay! Y termina llevándose la noche. Pero Johnny va y cale. Casi lo lleva ronda. Para la gente. Y solo 3 a 5. Bueno, ya está. Ahora en portugués. Me rompió los oídos. Sí. Perdón, chicos, mañana lo sacamos a pasear. Hacemos la rutina semanal. Lo sacamos a pasear. Bueno. Sí, acaba de salir un anuncio en Twitter que, bueno, Mirko, este es tu último partido. Espero que hayas disfrutado tu etapa en Isurus TV. Gracias. No te vamos a extrañar. Bueno, mírame, si yo me... ¿Qué habrás hecho, ay, Mirko? ¿Qué habrás hecho para que te saquen? Pero que caiga, se hace la vida de Láser. Después River también la del Heroi. ¡Ay, ay, ay! ¡Otro más! ¡Perfecto! Kaique se lleva la vida de Pegexinho. Tienen un jugador más, puede ser la ronda número 14 para Isurus. Cuidado que está atrás del humo. Llega Johnny Boy por las espaldas, lo ve de espalda y sí, lo va a encontrar. Ronda para Isurus, 14-5, ahora sí, Cane, te dejo. ¿Qué habrás hecho para que te saquen si yo con mis chistes quedarme? Sí, no sé qué habré hecho. Pimco, espera. Te lo pido por el amor que te tengo y por el amor que me tenés. Sí. Me la castes en portugués, no. Por favor. Castilla, por favor, te lo pido. Te lo estoy pidiendo, por favor, ya. Castiana vos en italiano y después yo. Ya castié en portugués. No sé hablar italiano, vos sabés, no, dale. No me gusta. Gracias. No, de nada. Eso te voy a decir. Gracias. No, por favor, Kari, gracias a vos. Ronda número 20 que se está en juego. Vemos a Noxe por la parte de fondo. Uy, le conecta 4 balitas y la última en la cabeza al Heroi, lo descuenta Pequexinho ya adelantando por la parte de medio, se lo va a encontrar en cualquier momento a Kaique, le conecta 2 y Kaique muy inteligente no decide jugar ese choque, ay, pero de espalda también lo están rodeando y se van a cruzar, no se cruzan, sí, LM muy rápido con las caos. 1.23, 22, 21. Vengo un poquito adelantado y no estás viendo lo que yo, por eso. Ah, bueno, entonces te la dejo a vos. Portugués. Rondita. Solamente que hay Element. Ay, ay, ay. Es parecido al español que es el portugués de tuyo, Mirko, ¿eh? ¿Parecía qué? Que es muy parecido al español tu portugués. Sí, o oh, yo estoy escuchando mal. Mirko, hacete respetar. No, es no. Bien ahí, Can. No. Mirko, este men no cobrás. No es no. Mira, ¿qué les parece? Mira lo que se me ocurrió. Para.
Escuchen esto. A ver si me dan el ok. Una recompensa de los puntos que sea, no sé, 50.000 puntos y Mirko Castián en portugués. Mirko Castián en portugués. No, 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 es buenísimo. ¿Escucharon lo que dije? No. Poner una recompensa con los puntos que sea, no sé, 50.000 puntos. Nico Castián en portugués. No digo nada. Perdón, sí, te escuchamos. No. Nimrod canta en Brasil. Bueno, el viernes volvemos serio, gente, sépanlo. ¿De dónde conocen a Nimrod? Pusieron Nimrod, boludo. Nimrod es Lucho, Cane. Lucho es que Nimrod. ¿Dónde está Nimrod? No, pusieron en el chat Nimrod castellano en portugués. No sé si alguien lo conoce a Nimrod, boludo. No sé. ¡Ay, Leroy! Se lleva la vida de Nox, se pega el señor la de Deco, queda todo en 2 versus 5. Vamos, Johnny, se lleva la vida de Fara, tiene uno más, cuidado con Johnny Boy. Ay, quedaba muy ciego, Pegixido se lleva la vida de Rare, solamente quedaba Johnny la cámara que estaba en Disney. Rondita para Metagaming. 6 a 15. Yo tengo 11 puntos, 11.000 puntos, lo saco ahora de ese que está en portugués. No, ponemos una recompensa que sea, no sé, 15.000, 20.000, un número más o menos alto, pero que tampoco sea imposible de alcanzar. Para mí, entonces, ¿dónde lo canta? Bueno, Nimrod es un amigo nuestro. Claro, Nimrod es amigo nuestro, por eso me pareció Dani FPS, genio. Castelo en cordobés, Mirko está, dale. Por eso, pero ¿qué te pensás que soy yo? Sos Caster, nada más, tío, dale. Ay. Vamos a ver, randita número 22. Por tu cast te piden. Vamos a ver el element que tenía llevándose la vida de Deco. Calle que lo va a buscar, la molotov, el humo. Uy, element, que fino que está con el AWP. Llega Noxe por la parte de medio, a ver si puede hacer algo. Mirko te dice. ¿Cómo? Nirko, con N-E-Y. Sí, por eso me estaba riendo en Nirko. Sí. Ay. Por lo menos no son narco. Y pensar que todo empezó porque alguien escribió Deagle, ¿no? Solamente queda Pequexinio. Ay, Johnny que se quiere asomar. Johnny que lo ve en la parte de ventana. Y Johnny que cierra el mapa. ¡Pone Surus! Y Surus 16. Y el equipo de Metal Gaming 6. Muchas gracias, Juan Pato. Volvemos con las cámaras. Bueno, volvemos con las camaritas. Ahora sí, ya estamos todos para la finalización de este hermoso stream que compartimos con el día de hoy con todos ustedes, con Nirko, con Tute y con Shrek. La verdad fue muy linda stream, la pasé muy bien realmente. ¿Qué pasó? Yo no estaría entendiendo qué pasó. Panza peronista. ¿Qué? ¿Qué pasó, boludo? ¿De qué estás riendo? Bueno, gente, volvemos. ¿Dónde puedo ver la tabla de la Fire League? En la página de la Fire League. Ahí te la paso, querido. No me acuerdo quién lo preguntó. No, chiste, no. Tengo que ir a una reunión. Mi nombre 93 se llama. Ahí está la página donde pueden ver la tabla. Y Suru, si no me equivoco, va a 4 ganados, 1 perdido. Bueno. No puedo tomarme esto en serio ahora. Después de todo lo que hicimos hoy, te juro que no me puedo poner en serio. Somos Isurus, encima. No, la pasamos bien, chicos. Los esperamos en la próxima transmisión, que es el día viernes. Si no ganó Isuru 16-6, Rodrigo. ¿Cuándo es la próxima transmisión? El cumpleaños de pasada. No, la próxima transmisión en teoría es el jueves a las 7 de la tarde. Pero bueno, Juan veremos. Voz de gato, en vez de vos gato. Bueno, nos vemos el día jueves, chicos, en la próxima transmisión. Lo esperamos acá nuevamente. Hace 2 horas, Mirko. Si la... ¿Cómo? Porque no sabemos si se reprograma, hay que confirmarlo, eso lo confirmaremos en la semana. En las redes sociales. Si no, es el viernes a las 10:30 de la noche. Ahí sí. ¿Por dónde, Juan? Por esta pantalla. Por una más TV.
como siempre. No, ahora en serio, este viernes tenemos tributo Major. El último partido contra Red Canids por ese torneo. MVP Johnny ponemos. Sí, es el sábado. Quedó. Viernes y sábado tenemos. Los dos a la misma hora. No. Y por el mismo canal. Sí, viernes y sábado. Los dos a la misma hora y por el mismo canal. South así Shrek que cualquier cosa nos pueden seguir en las redes. Así vemos si se juega el jueves a las 7 de la tarde o no. Y si no, nos veremos el viernes, pero nos pueden seguir igual. Así Juancho que... Gato. Che, bueno, si les gustó la transmisión, si se la pasaron bien, si se rieron con nosotros, probablemente el viernes no estemos así tan... Pero... No, el viernes va a ser más serio porque es un torneo importante y con los... Es un torneo por clasificar al Major. Rosana, imagínate. Rosana, gracias chico por castrar, pone. Bueno, no, no. Puede ser que... ¡Ay, lo corrigió! ¿Quién ganó? Ganó Isuru 16-6. Había quedado bien, Rosana, no hacía falta que lo corrija. Ay, lo corrigió, bueno, está bien, está bien. Bueno, gente, ahora sí. Nos despedimos de todo. Muchas gracias por hacernos el aguante y por hacer el aguante al tiburón. Si les gusta lo que hacemos y si nos quieren seguir, nuestras redes están abajo de nuestros nombres: ICG Canebel, ISG Mirko, Yo Gato, Juan Boscato. Como siempre, como siempre, muchas gracias a todos en serio por hacernos el aguante y muchas gracias a Isurus y a Unama por dejarnos estar acá. Es feo de reverse como el Fotolog, así que bueno, gente, muchas gracias. Nos reencontramos el jueves o el viernes. Estén atentos a nuestras redes para saber cuándo se juega el partido. Muchas gracias por hacernos el aguante y muchas gracias en serio por acompañarnos en esta hermosa tarde. Gente, Mirko, Juan, muchas gracias por todo. Nos reencontramos y éxitos en la semana para todos, gente. Los queremos mucho. Besos.